La decisión del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de anular la alianza registrada por el PAN y PRD es una señal de alarma sobre el regreso de viejas prácticas priistas que afectan la vida democrática del país, advierten Jesús Zambrano y Gustavo Madero. Son inercias dinosáuricas que siguen haciéndonos recordar a Monterroso. Por más que queremos despertarnos y ver las luces de la democracia, de la transición en todo el país, pues el dinosaurio sigue allí. Una señal muy preocupante de intervención para inhibir la construcción de un proceso democrático para buscar la alternancia, para buscar la democracia en el estado de Veracruz. El argumento para echar abajo la denominada Gran Alianza por Ti en Veracruz fue que se violó el artículo 307 de los estatutos internos del PRD, que establece que la mitad más uno de los miembros del consejo deben aprobar dicha coalición, y de acuerdo con el tribunal, esto no fue así, lo cual fue rechazado por el Sol Azteca. Es un atropello a las divisiones internas del PRD y es un exceso en la actuación de el órgano jurisdiccional electoral en Veracruz. Ante lo que el PRD informó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañado de Acción Nacional como tercer interesado. Vamos a interponer ante la Sala Superior el recurso para buscar revocar con argumentos sólidos esta decisión y desde luego que ejerza su facultad de atracción la Sala Superior, que no se la deje a la Sala Regional, en cuya actuación también tenemos dudas. La alianza pretende participar en los comicios de 212 alcaldías y 30 diputaciones locales. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.